Ante los fieles católicos, el cardenal Norberto Rivera Carrera convocó a los mexicanos a mantenerse unidos y dar su respaldo al presidente Enrique Peña Nieto para hacer frente a las acciones que el mandatario norteamericano Donald Trump ha emprendido en contra de los migrantes, la economía, las empresas y fuentes de empleo. No obstante, recomendó no caer en provocaciones y apostarle al diálogo. La fuerza de los mexicanos está precisamente en la unidad nacional, en el respaldo a nuestro gobierno, que con toda razón ha dejado en claro que la dignidad y soberanía nacional no son negociables. Al término de la homilía de este domingo, Norberto Rivera emitió un mensaje en torno a la situación que vive México y Estados Unidos. Desde la Catedral de la Ciudad de México, el arzobispo primado pidió la solidaridad de los ciudadanos norteamericanos con nuestro país. No son los ciudadanos norteamericanos quienes están en contra de México, sino algunos de sus gobernantes. La Iglesia Católica de los Estados Unidos es un claro ejemplo de solidaridad y hermandad con los mexicanos. Por eso, hoy apelamos a nuestros hermanos norteamericanos de buena voluntad para que apoyen a México. El cardenal convocó a los mexicanos a no caer en el desánimo por la situación que hoy atraviesa la relación entre México y Estados Unidos. No hay mal que por bien no venga. Tengamos confianza, no perdamos la fe y trabajemos sin descanso por hacer de nuestro México una patria digna, fraterna, en la que hagamos realidad el reino de Cristo, un reino de amor, de justicia y de paz. Es por México. Durante la homilía, los fieles católicos elevaron sus oraciones también para el presidente Peña Nieto en las negociaciones con Estados Unidos y que éstas beneficien a México. Hicieron votos para que los ciudadanos dejen a un lado las diferencias políticas, ideológicas y religiosas y lograr la unidad que requiere el país para hacer frente al reto que impone Estados Unidos. Maxi Peláez, Azteca Noticias.